¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Ya. Creo que ya me escuchan. Sí. Si quieres. ¿Listo? Sí, ya se escucha. Bueno, pues nada, pues primero agradecer la invitación de estar acá, con muchísimo gusto de poder compartir pues algunos de las pues digamos de las claves de este reportaje que se llama En un país con sed sobre el agua para la industria de las bebidas chatarra, que nos da muchísimo gusto, de hecho, que haya sido pues apropiado, ¿no? Por la sociedad mexicana en general, que haya sido utilizado, que haya dado vueltas por la República Mexicana. Nosotros estamos acá en Guanajuato, y bueno, hicimos esta investigación también desde acá, pensando en que pudiera reflejar pues la crisis hídrica, ¿no? A nivel nacional. Y bueno, el objetivo central de esta investigación que hicimos es justo el papel que tienen las industrias de la bebida chatarra en la extracción de agua, en la contaminación del agua y en no solamente, digamos, los efectos directos en la salud y en la disponibilidad hídrica, sino también esos efectos secundarios en la salud de la población que están provocando esto que se ha llamado también como una sindemia, ¿no? O sea, una combinación entre crisis climática, entre crisis sanitaria y crisis de salud, pero en términos alimenticios, ¿no? De la calidad de vida de la gente. Entonces, pues bueno, eso es de forma inicial el sentido del reportaje. Lo que buscó es evidenciar cómo industrias gigantescas, como lo son Coca-Cola, Pepsi, Danone, Nestlé, Bimbo y tantas otras, pues extraen una cantidad monumental de agua en un país con poquísima disponibilidad hídrica para la gran mayoría de la población, ¿no? Donde todavía hay, pues, porciones de la población, entre 20 y 30% de la población que no tiene agua todos los días en sus hogares, ¿no? Y la disponibilidad de extracción para estas industrias, pues, es enorme. Ahí nosotros ponemos una analogía, una forma de ilustrar el volumen del agua que extraen estas industrias de las bebidas chatarra, que lo que extraen anualmente alcanzaría a llenar 16.862 veces el agua más grande de México, que es el lago de Chapala. Ese es el volumen de agua que extraen estas industrias. Y que bueno, de pronto esta cifra, ¿no? Esta de los 133 mil millones en el cálculo que hicimos a partir del Registro Público de Derechos del Agua de la Comisión Nacional del Agua, estos 133 mil millones de litros, es difícil como dimensionarlos, ¿no? O sea, a veces es como muy Sí. complicado decir, a ver, ¿cuánto significa esto, ¿no? Y entonces por eso la analogía, o sea, alcanzaríamos a llenar este lago 16 mil y tantas veces, ¿no? Y además, por ejemplo, alcanzaría para dotar durante un año de agua a la población de Guerrero, ¿no? Uno de los estados también más golpeados en términos de rezago social y pues conflictos de todo tipo, ¿no? Y mencionas, o sea, que sería tantísimas veces la cantidad que tiene ese lago, entonces, pero no lo están extrayendo de los lagos, o sea, lo están extrayendo del subsuelo, ¿de dónde es que están extrayendo toda esta tanta cantidad de agua? Esa es una buenísima pregunta, porque justo la extracción que llevan a cabo estas y otras industrias es principalmente del subsuelo. O sea, hay la Comisión Nacional del Agua desde hace mucho tiempo, por ponerlo en esos términos, ofrece a los particulares la posibilidad de comprar ciertos derechos sobre el agua y de extraer agua del subsuelo. Y entonces, un poco lo que hemos platicado con algunos expertos o con lo que platicamos, con los expertos que platicamos para el reportaje, es que esto no tiene gran regulación. O sea, cualquiera puede en México tener una concesión para perforar un pozo y extraer agua. Y aunque la concesión o el permiso de extracción marca por cierta cantidad de metros cúbicos de agua al año, el hecho es que no se regulan. O sea, la Comisión Nacional del Agua no tiene ni la capacidad y muchos dicen ni el interés de regular cuánta agua se extrae del subsuelo. Entonces, realmente es agua que no, el agua que se toma de los ríos, por ejemplo, ríos y arroyos o de los lagos, es realmente mínima. De lo que estamos hablando es de esa agua que está en los acuíferos en todo el país, que se está chupando con miles de popotes, ¿no? Que todas las industrias lo chupan y nadie sabe cuánta agua hay, cuánta agua queda en ese gran vaso. Solo son estimaciones, pero bueno, se refleja en esta gran cantidad de agua que se estima que se extrae. Y bueno, pues la crisis hídrica de sequía también que estamos viendo hoy en nuestro país, ¿no?
Qué impresionante que ni siquiera se sabe cuánta agua es. O sea, se extraen cantidades gigantescas y de ahí podemos hacer estimaciones de cuánta agua es la que hay en el subsuelo. O sea, eso te muestra o te apunta directamente a qué nivel de no regulación de eso existe. Y quisiera regresarnos un poquito, porque yo en mi búsqueda acerca de este tema, que primero me topé con la gráfica que puse yo también en la promoción de este programa, que fue la de cuánto extrae Coca-Cola, cuánto extrae Pepsi, etcétera, etcétera. Y de ahí llegué ya a su artículo y me llamó mucho la atención el Pop Lab. O sea, quisiera que me platiques qué es esto, qué es el Pop Lab. Ya, bueno, pues Pop Lab es esto que es el Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública, es este acrónimo, ¿no? De Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública, y somos un medio de comunicación independiente que estamos en Guanajuato, que hacemos parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a pie a nivel nacional. Eso, estamos muy, muy felices de estar ahí porque recién nos incluyeron esta red. Pero es un medio de comunicación que tiene 2 años trabajando en Guanajuato con la intención de hacer principalmente periodismo e investigación, que no tenga intereses políticos, ni partidistas, ni económicos, ¿no? Con lo difícil que puede significar eso para los medios de comunicación y el financiamiento en México. Pero bueno, ese es el esfuerzo que hacemos, hacer un periodismo más de profundidad, con multiplicidad de fuentes, y que podamos tratar temas de interés público que son urgentes, ¿no? Como este caso, el tema del agua. Si bien la mayoría de nuestras investigaciones o nuestro trabajo periodístico se sitúa en Guanajuato, hacemos estos esfuerzos por hacer investigaciones de corte nacional que nos interesen pues, a todo el país, ¿no? Está súper interesante y por eso mismo, porque no están como atados a intereses económicos de ciertas corporaciones, pues pueden denunciar de esta manera en cómo le hicieron. Y bueno, vamos a ver, está una pregunta que nos hace Kevin, tengo una pregunta más o menos, los científicos calculan que se podría acabar el agua y es una pregunta que yo también tengo en mis notas y es, ¿nos estamos quedando sin agua? O sea, porque el ciclo del agua se supone que se está regenerando el agua, pero mencionas entonces lo que nos estamos acabando es el agua del subsuelo, que es como el banco, ¿no? Es como los ahorros del agua. Sí, o sea, por ejemplo, acá un dato que incluimos que es que México es el segundo país en Latinoamérica con mayor estrés hídrico, ¿no? Y esto a partir de datos del Instituto de Recursos Mundiales. ¿Qué significa esto de estrés hídrico? Que la capacidad de carga de los acuíferos es mínima. O sea, aquello que se extrae con aquello que irriga el subsuelo a partir de las lluvias no alcanza a regresar los niveles de capacidad hídrica de los acuíferos. O sea, se está extrayendo más de lo que se puede regresar a partir del ciclo natural del agua, ¿no? El volumen de extracción, la rapidez de la extracción, es tal que no se alcanza a recuperar la misma cantidad de agua, ¿no? Y claro, por supuesto, México está situado en un ciclo de relaciones ecológicas, ecosistémicas, hídricas a nivel global. O sea, eso no hay que. La crisis de la sequía no es solamente una cuestión, no es multifactorial, ¿no? La crisis de la sequía en México y en el mundo. Pero sin duda que industrias como estas, que tienen acceso casi libre a las reservas hídricas del país, pues se lo están terminando, ¿no? Y esta solamente es la industria chatarra. O sea, aquí nosotros nos centramos solamente en el papel, en la revisión, en el escrutinio del acceso a la cantidad de agua que extraen estas industrias, pero existen todas las demás que no estamos viendo, ¿no? O sea, existe la industria automotriz, la tecnológica, la de servicios, la agricultura de monocultivo, altamente tecnologizada, que también tienen parte en esto, ¿no? Lo que sí era importante resaltar es que dentro de todo, es un mito, es un gran mito que la crisis hídrica se deba al consumo doméstico, ¿no? O sea, está más que comprobado que más del 80% de la extracción de agua es industrial, agrícola y digamos, de otras ramas de la industria. Pero sí que hay que un poco desmitificar en la sociedad el que somos responsables por no cuidar el agua. Sin duda que por un tema de congruencia hay que cuidar el agua, ciertamente, pero que la responsabilidad, a fin de cuentas, es de la industria. Y ahorita estás mencionando el papel que tiene la industria, que también considero que es gigante, y por ejemplo, sucedió en Mexicali, o de lo que yo me enteré, fue el tema de Constellation Brands, que es la empresa cervecera que hace Modelo y Corona, y querían pues una cantidad de agua enorme,
Y pues la gente que vive ahí pues no lo permitió, o sea, ellos se suplen de agua de la parte del río Colorado, que para cuando llega a Mexicali ya está completamente pues seco, y también aparte le tienen que enviar agua a Ensenada y a otros municipios de Baja California, y entonces, bueno, la gente se unió para sacar esta empresa, y hay unas personas que dicen que en realidad estuvieron afectando la economía con esa decisión. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que fue una buena decisión haber detenido a Constellation Brands? Híjole, pues mira, yo realmente no conozco cuántas fuentes de empleo dependen de ello, pero ese es siempre el discurso de toda la industria y todas los proyectos, megaproyectos de desarrollo económico. O sea, el discurso público, político, dominante es que generan fuentes de empleo y que entonces todo lo demás pues se puede echar por la borda mientras hay empleo. Luego nos ponemos a revisar qué tipos de empleo, cuántos derechos se respetan y qué niveles salariales. Y esa es otra historia, ¿no? La calidad de los empleos es otra. Pero yo creo que en este y en todos los casos son los empleos, ¿no? Yo que vivo en el estado de Guanajuato, te puedo decir que también ese es el discurso acá con la atracción de inversiones, ¿no? Y que vienen empresas gigantescas de todo tipo, capitales de todo el mundo, terminan provocando también esta crisis hídrica y ecológica, pero siempre el pero es generar empleos. Entonces, yo creo que hay que evaluar cada caso concreto, ¿no? No sé, digamos, la diversidad de fuentes económicas que haya en el caso que comentas y qué porcentaje representa de ello Constellation Brands, ¿no? Pero sí creo que habría que hacer un balance, ¿no? De qué, a costo de qué y qué otras alternativas pueden existir para reactivar las economías locales, ¿no? Claro, de hecho me gustó mucho eso que dijiste, o sea, esa es la excusa de todas las grandes empresas, o sea, vamos a acabar con los recursos naturales, pero estamos dando trabajo, te estamos dando de crecimiento económico, ¿no? Y pues en realidad para ellos eso no significa nada, o sea, bueno, significa una fuente de producción más, o sea, no tienen como ningún, sus hijos no van a tomar agua de ahí, o sea, no les afecta de ninguna otra manera. También mencionaste que no hay, o sea, si no hay regulación, y tengo entendido que también la administración del presidente Peña Nieto, no sé si hizo una reforma o qué fue lo que sucedió, pero que se supone que aflojó las riendas de las empresas que pudieran tomar y extraer este tipo de agua. Y entonces creo que ahí también se menciona el caso de esta misma empresa, pero ¿tú sabes sobre qué fue lo que se hizo exactamente que se modificó? Mira, no, realmente no recuerdo esta decisión del expresidente, pero lo que sí puedo decir que es en términos de agua, lo que nos comentaban los expertos es que la Ley Nacional de Aguas, que es un poco lo que muchas organizaciones de la sociedad civil están tratando de modificar en términos del control, y que es de la, por supuesto, de la que se encarga de vigilar la Conagua, tiene desde los años 90 en México, ¿no? Quizá tengo que recordar bien el dato, pero hasta donde tengo entendido es del 1992. Y entonces coincide con la apertura comercial de México, ¿no? La liberación comercial del país a capital extranjero en el marco del Tratado de Libre Comercio y las reformas económicas, ¿no? Entonces, pues es lo mismo que ha sucedido con la ley minera y lo mismo que ha sucedido por ejemplo, con el cierre del reparto agrario, de la reforma agraria, y permitir que los propietarios de la tierra dentro de los ejidos pudieran vender o rentar sus tierras y que ya no pasara por las autoridades ejidales. Entonces, la ley de aguas y este problema data desde los 90 y desde la apertura comercial del país, ¿no? Y cómo le abren paso a las industrias para tener acceso a los bienes de la nación, que son finalmente el agua, es bienes de todos. Entonces, no quisiera pensar en este momento, faltan a lo mejor estos datos puntuales sobre lo que se hizo durante el sexenio anterior. Pero lo que sí te podría decir es que esto es un problema que data de más atrás, ¿no? Y que por eso existen organizaciones como Agua para Todos que están proponiendo una reforma a la Ley de Aguas Nacionales para que este tipo de cosas no sucedan. Y está bien interesante como eso, o sea, de encontrar el balance entre hasta qué tanto vamos a dejar que una empresa extranjera que tiene muchísimo capital venga e invierta en nuestro país y hasta qué otro punto es cuando nosotros vamos a ponerle un alto a esa empresa. Y creo que, o sea, además de manera legislativa, una de las propuestas en las o que yo quería decir ya casi al final del episodio, pero que me interesa mucho platicar, es qué podemos hacer nosotros para. O sea, no de manera como legislativa, porque obviamente sí hay manera de hacer eso y para eso están los diputados, pero nosotros como consumidores también tenemos
una manera de decidir en cuanto a qué empresas le estamos dando nuestro negocio y a qué empresas estamos aceptando y dándole más poder para que pueda hacer lo que se les plazca, ¿no? Sí, yo creo que tenemos, o sea, ciertamente tenemos un poder como consumidores en términos de elegir, ¿no? O sea, sin duda que si hubiera un boicot generalizado, ¿no? A las industrias de la bebida chatarra, pues se les acaba el mercado y chao, ¿no? El problema es que una de las cosas que nos comentaba el doctor Marcos Arana del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, está en Chiapas, es justo la agresiva publicidad que tienen estas industrias y que no es fácil como consumidores tomar elecciones en términos de ya no consumirlas, ¿no? Primero, porque hay una falta de información fuertísima. Y segundo, porque la dependencia que esta publicidad genera en los consumidores de todas estas industrias es alta. En el caso que nos contaba el doctor Marcos Arana, en Chiapas, pues te cuento un poco de las estrategias, ¿no? Que suceden en Chiapas y particularmente en San Cristóbal de las Casas, como ejemplo, porque es una de las regiones, los Altos de Chiapas, donde más se consume Coca-Cola en todo el país, ¿no? Y las estrategias de allá incluyen una estrategia de venta de publicidad agresiva, adecuada, ¿no? Interculturalmente ya no es, por ejemplo, un anuncio del consumo de refresco con una persona blanca, urbana y rica, ¿no? Si no es una persona indígena con su indumentaria, ¿no? Con su traje típico o su traje tradicional y es la que aparece en la publicidad. Y Entonces, hasta en su idioma también, ¿no? ya está en su idioma, claro, exactamente, ¿no? Entonces, es una estrategia muy agresiva en términos interculturales, ¿no? Podríamos decirlo, pero además también tiene estrategia de ventas, ¿no? Por ejemplo, ofrece precios reducidos a personas indígenas. Y eso es una política de la Coca-Cola en los Altos de Chiapas, es lo que nos contaba el doctor Marcos Arana. Y otra es que también, dadas las condiciones del territorio, ¿no? Están en las sierras y demás, y que es muy difícil la conectividad, ofrece que los hogares sean puntos de venta, ¿no? Entonces, son las casas, no solamente tienditas, sino las casas pueden tener su refrigerador con productos de la Coca-Cola y además servir como puntos de distribución. Entonces, es toda una mafia. Y que es muy difícil que las personas puedan salir de eso. Además, bueno, por supuesto, si la Conagua permite la explotación de los mantos acuíferos sin ninguna regulación, sin una supervisión, pues estas industrias tienen acceso libre. Entonces, yo creo que tendríamos también que pensar cuáles son los espejos de estas estrategias agresivísimas de venta en todos los espacios. Hay algo que en los estudios pues digamos, de este tipo de cosas de nutrición llaman ambientes obesogénicos, sobre todo para estudiar la dependencia de la sociedad a productos ultraprocesados, alimentos ultraprocesados. ¿Qué es esto de los ambientes obesogénicos? Son estos, es el ambiente en el que vive la sociedad, en el que los productos alimenticios disponibles son solamente aquellos que provocan obesidad. Entonces, si hubiera de acceso fácil, asequible y generalizado, productos nutritivos y solo esos, la gente consumiría solo esos. O aunque hubieran las dos opciones, ¿no? También podrías tener una, puedes elegir. Claro que podríamos elegir, de ahí un poco la campaña, las reformas en términos de los sellos, ¿no? Nutricionales, para que la gente tenga la posibilidad de elegir. El tema es que también tendría que haber una regulación mucho más fuerte sobre la publicidad, ¿no? Tú sabes que ahora ha habido la regulación en términos de que ya no puede haber figuras infantiles en los productos ultraprocesados, ¿no? Por eso se fue el Tigre Toño y demás. Pero tendría que ser mucho más importante esa publicidad. O sea, limitar la publicidad, que es lo que hace, que es lo que engancha a los consumidores. Yo también creo que si se quiere combatir problemas como la obesidad y la hipertensión, y también, digo, lo sostienen muchos especialistas, es que tiene que haber mayor control de la publicidad. O sea, como lo ha habido, por ejemplo, con el tema de la campaña antitabaco, ¿no? Que hubo durante muchos años y que se limitó a la publicidad en televisión, en radio y demás, ¿no? Incluso hasta en espectaculares y otras cosas. Entonces, tiene que seguir un poco esas lógicas también. O sea que estamos bien empinados, o sea, estamos yendo contra un gigante porque no nada más nos está, o sea, no nada más tiene como poder sobre los organismos que deberían de regularlo, también nos tiene en nuestras mentes, o sea, con la publicidad que tú mencionas y aparte que son productos que son adictivos, o sea, sería como despertarnos de un sueño muy, muy, pues difícil, ¿no? O sea, no sé cómo ponerlo en otras palabras.
Sí, completamente. O sea, no es una cosa fácil. Tendría que haber un convencimiento, ciertamente, de parte de las instituciones que hacen esta regulación, de quienes tienen las facultades legislativas para prohibir o permitir, ¿no? Y además, bueno, que vigilen que se haga, ¿no? Porque sin duda que en la ley no se permite que se extraiga todo el agua que extraen, pero no hay las instituciones para regularlo o no se quiere. Falta voluntad política y también un uso adecuado de las instituciones y sus facultades, ¿no? Pues es que eso de hecho es como el problema de multifacético en México. He visto que, o sea, en realidad la ley está bien hecha, pero nunca se cumple, o no hay manera de que cuando se cumpla que haya castigos para las personas que la están incumpliendo, etcétera. O sea, porque también pasa en tema de transporte público y pasa en el tema del agua. En realidad sí es como una falta de la capacidad de los organismos reguladores de ejercer su función. Y sí, no, perdón, dime tú. No, completamente no. Mejor te espero la pregunta. Lánzala. Y bueno, vamos a hablar un poquito más de estas compañías. ¿Cuáles dirías que son los daños ambientales que provocan las compañías refresqueras? ¿O qué encontraron en su investigación? Ya, pues mira, déjame, te voy a tratar de recuperar algunas. Mira, los impactos, pues, digo, además de la extracción inmoderada de agua. Hay que tener en cuenta que muchos de los llamados títulos de concesión, que son estos permisos que entrega la Conagua y con los cuales las empresas o cualquier particular, ¿no? Estos títulos de concesión también se entregan, por ejemplo, a agricultores, a ganaderos que necesitan agua en el lugar donde trabajan, donde cultivan, donde cuidan el ganado, pero que las autoridades municipales no pueden llevar la red de agua hasta allá. Entonces, esa es esta concesión para que ellos, ok, pueden perforar, equipar el pozo y extraer el agua que necesitan. Y tienen permitido tantos metros cúbicos al año, ¿no? Y por ese permiso pagan anualmente. Pero además muchos de esos títulos de concesión implican que también tengan la concesión para arrojar el agua de regreso a las cuencas y acuíferos, a ríos y acuíferos. Es decir, todo proceso productivo, tú sabes, implica que llegue el agua, pero también hay agua residual. Esas aguas residuales que no se usan, están altamente contaminadas, pues también se arrojan. En teoría, los sistemas municipales, pues tienen que, de saneamiento, pues tienen que administrar esa agua, cumplir con las normas de la Conagua y de la Semarnat y regresarla en ciertas normas oficiales, de pureza o de calidad, por regresarla a ríos y arroyos o a cuencas y acuíferos, pero no, tampoco hay una regulación de eso, ¿no? Entonces, eso por un O lado, sea, eso no hay tampoco una. está en la ley. No, sí está en la Sí está en la ley. ley, pero no se puede ejercer, vaya. Sí está en la ley, pero mira, déjame te cuento que hay un consultor independiente en materia hídrica acá en Guanajuato pues que estuvimos hablando con él, que nos decía que la Conagua, al menos en su experiencia aquí en Guanajuato, pues no tiene dinero ni para la gasolina. Cuando le pidió, en un caso, revisar la concesión que tenía cierto agricultor, porque había pedido ese trabajo, él solicitó por escrito a la Conagua que mandara un delegado o un funcionario a hacer la revisión y le pidieron que él fuera por el funcionario porque no había dinero para que esta persona subiera a un carro y fuera a revisar. Entonces, o sea, hay muy pocos funcionarios que puedan hacer esa revisión y demasiados concesionarios, ¿no? O sea, demasiadas empresas con sus concesiones o particulares. Entonces, sin duda que pues, no pueden revisar, no hay la capacidad institucional para revisar la cantidad de agua que se extrae, mucho menos la capacidad institucional, pues para revisar lo que se arroja segundos, todos los segundos de la producción de una industria, ¿no? Entonces, bueno, esa sería una afectación. Por un lado, no solo el agua que se extrae, sino el agua que se regresa sucia. Y luego, Y una que bueno, pregunta, sí. ¿esa agua que se regresa al mismo lugar donde la extraen? Ellos tienen, así como tienen el permiso para, digamos, el popote, que sería, ¿no? El pozo, extraer aquí, pues tienen un permiso para arrojar acá, ¿no? Pero está cerca, Entonces, vaya, podría contaminar el agua que están extrayendo ellos mismos. digo, no sé técnicamente qué tanto suceda eso, yo creo que son cuidadosos, ¿no? Por los índices de calidad que tienen que mantener la producción, pero sin duda que también en algún lado donde se les dé permiso, perforan para regresar esa agua sucia, ¿no? Por otro lado, hay algunas cosas que nosotros citamos en el reportaje como un informe, perdón, de la Coca-Cola Holanda en 2010,
pues que ponemos esta infografía que es brutal, donde dice que se necesitan 35.4 litros de agua para producir medio litro de refresco. Entonces, bueno, también la falta de equilibrio que existe entre el agua que se necesita para producir una botellita de Coca-Cola, ¿no? Entonces, son 28 litros que se utilizan para cultivar el betabel para endulzar, 7 litros para fabricar la botella de plástico y 0.4 litros de agua operativa, o sea, lo que se necesita en la planta para embotellarla, ¿no? ¿Qué más? Bueno, digamos, podemos decir que esto está aparejado no solamente en términos del agua, la cantidad de agua que se necesita por botella de refresco, sino que también dentro de esta crisis está el agua embotellada a secas, o sea, Sí. agua que vamos y compramos en la botellita. Y que la Asociación Internacional del Agua Embotellada dice que México compra el 8% del volumen total del consumo de agua embotellada en el mundo. O sea, somos grandes consumidores de agua embotellada. Y que eso representa 32.864 millones de litros anuales de agua embotellada consumida, pero a su vez les deja 66 mil millones de dólares al año a Danone, Coca-Cola y Pepsi, ¿no? Entonces también es un negocio redituable. Pues ahora ha sido muy polémico esto de Juanpa Zurita y su marca de agua embotellada, ¿no? Pues bueno, también está como relacionado, digo, no, no, Coca no es Juanpa Zurita, pero por ahí va, ¿no? Sí, de hecho La también andaba crisis. circulando ese, o sea, esa foto junto con la misma de la crisis del agua que estamos teniendo ahorita. O sea, eso, pues sí, todas las consecuencias ambientales que mencionas en realidad son demasiadas. Y bueno, Kevin ya se unió a nosotros. Aquí estás. ¿Cómo te fue? Hola, buenas tardes. Discúlpame, Alonso, estaba trabajando también, entonces por eso no me conectaba, pero qué gusto tenerte aquí. No te preocupes, muchas gracias. Qué bueno que estás por acá también. Oye, quisiera preguntarte y como especialista tú en el asunto, digo, entiendo que Juan ya te preguntó algunas cosas, pero pareciera que aquí en Nuevo León, que es uno de los estados pues considerados presuntamente de los mejores, yo no lo creo así. Aquí la gente no tiene esta cultura o esta sensibilización del asunto del tema y cuando les tocas el mismo tema de lo que se utiliza o cuántos litros de agua se ocupan para que te tomes tú, por ejemplo, un refresco, no lo entienden. Entonces, ¿cómo lo explicarías en un asunto como más digerible y más para la audiencia de Twitch? Porque también cuando les preguntas si leyeron el artículo o si leyeron el periódico tal, no lo ven. Entonces, tú como profesional, ¿qué es lo que haces para capturar también la audiencia de los que somos más jóvenes, ¿no? Y que se supone que estamos más conscientes que los adultos. Claro, pues bueno, pues es una gran pregunta. Mira, quizá en esto tenga que echar mano más como de, no tanto de esta comunicación periodística o del reportaje, sino más bien como tratar de explicarlo pues mucho más sencillo. Yo diría que en el contexto de la poca disponibilidad de agua en el país, que es real, que está documentada, que cada año hay menos agua, porque cada año las reservas de agua se alimentan menos de la lluvia porque hay una gran cantidad de extracción de esa agua del subsuelo. Y en ese contexto de falta de agua, ¿no? La producción de industrias de la bebida chatarra está, digamos, provocando, o más bien para mantener esta producción. Y por cada botella que consumimos, hay una gran cantidad de litros de agua limpia que se utilizan dentro de todo el proceso productivo para reducirlo a una sola botella. Acá un poco la relación que les estoy contando es que estamos hablando de que por cada medio litro de Coca-Cola se necesitan 35.4 litros de agua. Que esto se le llama, se le puede llamar agua hídrica, perdón, huella hídrica o también agua virtual, ¿no? O sea, ustedes saben que así como en una casa se necesita agua para mantener la higiene o para cocinar o para lavar el patio o para lo que sea, una casa, si lo ven como si fuera una pequeña empresa, digamos, necesita agua para todos los procesos dentro, ¿no? Para dormir, para desayunar, para comer, para cenar.
así las empresas y así la producción de alimentos y de bebidas. Entonces, los procesos productivos industriales necesitan una gran cantidad de agua para limpiar materiales, limpiar maquinaria, cultivar sus insumos, transformar sus insumos de materia prima a industrializados. Por ejemplo, el caso de la Coca-Cola, pues se necesitan 28 litros, solo para medio litro de coca, para cultivar el betabel que endulza la Coca-Cola. Porque se endulza con betabel en este informe de Holanda. O sea, la coca se endulza de distintas formas en distintas partes, ¿no? Ustedes saben que eso cambia, por ejemplo, acá en México se utiliza caña. Pero se utiliza 28 litros para el cultivo del endulzante, 7 litros por botella de medio litro para fabricar el plástico y 0.4 litros de agua operativa normal dentro de la planta. Y bueno, todo eso después se reduce solamente al medio litro de Coca-Cola. Entonces, si ustedes por ahí buscan o la audiencia buscan esto que se llama huella hídrica o agua virtual, hay muchas apps en internet que les recomiendo que pueden ustedes saber, bueno, de los productos que yo consumo, cuántos litros de agua se necesitan para producir medio kilo de maíz o, no sé, un kilo de tortillas o un kilo de jitomate, cuánta agua hay detrás, ¿no? Y ustedes pueden ver, por ejemplo, cuánto se requiere para las frutas, cuánto se requiere para las verduras, cuánto se requiere para la carne, por ejemplo, ¿no? Que es altísimo el consumo por el agua que toman las vacas, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta para hacer el balance. Uno bien podría tomar un litro de agua y se evita los otros 34.4 litros que se toman en su coca, ¿no? Y... Ah, perdón. ¿Qué aplica? Sí, es lo que te iba a preguntar. Si quieres, dinos cómo se llaman esas aplicaciones, las voy buscando y las voy escribiendo en el chat. Déjame, yo también, si tengo chance de buscar, dame... Ok. Dame un segundito, porque no me acuerdo bien los nombres, pero hace poquito que las consulté. Yo estaba viendo una que ustedes, de hecho, pusieron en el artículo, que es como interactivo, ¿no? Y ahí puedes seleccionar a qué es lo que estás buscando. Miren, déjame, la encuentro... Mira, te voy a pasar una por acá por... Este es el que no está en el sitio web de ustedes, creo. Déjame se los comparto en el chat. A ver, ¿cuál es? Yo te acabo de pasar la calculadora de agua. Ok, la calculadora de agua. ¿Por dónde me la pasaste? Por el chat de aquí. El chat de aquí, oh, cierto. Déjame la copio. Oye, pero si has ido, Alonso, porque luego cuando... Bueno, creo que a todos nos ha pasado esto, no es algo como especial. Cuando te vas a comer algo, cuando estás haciendo cualquier cosa en tu día a día, pues de repente entran como dudas así existenciales y si te preguntas de que, pues que cuánto, no sé, cuánto consumo de energía, ¿no? Que es lo que veíamos, por ejemplo, Juan y yo cuando hacíamos nuestro servicio social, que siempre nos preguntaban eso y también lo del agua y lo de los vapores, ¿te acuerdas, Juan? Sí, me acuerdo. Era como, No, dime. La aplicación que mandaste al chat, a ver si la sí. Puedo abrir. Te quiero hacer una pregunta como medio contreras, o sea, porque estamos hablando de la industria de las bebidas chatarra, pero también hay fuentes que dicen que el 70% del agua disponible se usa para la agricultura. Tú ya bien lo mencionaste, lo que se utiliza para las vacas, ¿no? Y para la carne, el consumo de la carne. Entonces, ¿qué tan significativo sería que detuviéramos a las industrias que se están robando nuestra agua al lado del monstruo que es la agricultura? Te diría dos cosas. Una, que, bueno, la primera es que esta investigación se centró puntualmente en la industria de la vía chatarra, ¿no? O sea, queda mucho por descubrir en términos de otros tipos de industria. Te decía la automotriz, la tecnológica, la de servicios, ¿no? Ajá. O sea, muchas de este tipo de industrias enormes que también contribuyen. Creo que esto un poco da cuenta de la magnitud, ¿no? O sea, si solo el agua que extrae la industria de la vía chatarra alcanzaría para llenar más de 16.000 veces el lago de Chapala, imagínense la agricultura industrial. Ahora, o sea, estamos hablando de magnitudes de extracción enormes, ¿no? Solo estamos hablando de un pequeño puntito que es la industria de la bebida chatarra. Habría que ver las otras. Dentro de la agricultura, ustedes saben también, o sea, ahí yo creo que tendríamos que revisar investigaciones, me incluyo, este no fue el sentido de este reportaje, pero creo que es tarea.
revisar también cuáles son los límites entre la agricultura industrial y la industria. Porque sí que los campesinos y las personas indígenas que están en las sierras o en el campo y que tienen una parcela, que tienen su huerto, que tienen su milpa y son temporeros, ¿no? Que solamente utilizan el agua de lluvia, ciertamente ellos no son los que afectan, ¿no? Son los que hay, son estas grandes extensiones de tierra como las que hay en el norte o en el Bajío, ¿no? Donde se cultivan grandes hectáreas de productos agrícolas de forma industrial, con monocultivos, con riego mecánico y automático, y que son los que están constantemente extrayendo esa agua y utilizándolos para regar. Y muchos de esos alimentos entran dentro, como materia prima, dentro de las cadenas de producción industrial. O sea, para que nosotros nos comamos un Boeing, ciertamente ese Boeing tendrá una parte de zumo natural y tendrá otra parte también de saborizante artificial, ¿no? Entonces, yo creo que esta relación entre la agricultura industrial y los procesos industrializados de los alimentos ultraprocesados van muy, mucho de la mano también. Y sería una buenísima idea eso que dices, señalar la línea entre cuando ya se convierte en algo que es industrial y es insostenible, porque por la misma razón de que si eres una persona que vas a cazar y te comes un venado, eso es mucho más sustentable a que si vas y te compras no sé cuántos kilos de carne en el supermercado, por todo el proceso que involucra la ganadería industrial. Sí, sí, eso es cierto. Digamos, ahí siempre surgen estas críticas de, bueno, es que no podemos regresar a la época de las cavernas, ¿no? Así tiene que suceder, así es el mundo, ni modo, chao. Pero yo creo que en el mundo existen alternativas a esto. O sea, hay ya muchos grupos, por ejemplo, en América Latina, en México, que proponen que se puede cultivar de otra forma que sea más sostenible. Y hay algo que se llama agroecología, por ejemplo, que es una técnica de producción agrícola, que lo que plantea son modos no industrializados de producción y que el rendimiento de estas formas de trabajar la tierra es altísimo, ¿no? Entonces, hay alternativas, sin duda que volvemos al tema de los intereses económicos y los monopolios en la producción que existen, ¿no? Entonces, bueno, digo, eso sale de los límites del reportaje, que está un poco hacia otra cosa, pero es un poco de lo mismo. O sea, yo creo que sí tenemos que buscar esas otras alternativas que se han estado ensayando, pero que por falta de voluntad política no se generalizan, ¿no? Es la falta de voluntad política, tienes razón. Oye, y no sé si ya lo comentaste, pero ¿qué reacciones tuvieron del impacto que, digo, a raíz de la investigación, no sé, con la industria, con la IP o con las personas, qué fue lo que ustedes recabaron cuando ya finalmente publicaron pues, este artículo, ¿no? Bueno, hubo una buena recepción del artículo por la sociedad civil, sin duda. O sea, digamos, sí le decía yo a Bodhi que, Juan, pues que estamos en Guanajuato y que nuestra chamba os permitió, ¿no? Esta chamba que coordinó Kenia Velázquez y que muchos acá contribuimos con ella a la elaboración de la investigación. Pues bueno, de pronto hemos visto esta gráfica de la Coca, la Pepsi, Nestlé y tal, que se ha viralizado, ¿no? Y que anda por ahí circulando o estuvo circulando semanas pasadas por mucha cantidad de páginas, y lo cual nos encantó porque pues, la sociedad civil se apropió de eso. En su momento hubo respuesta de la Coca-Cola y de la industria de la vía chatarra, a la cual la redacción del medio dio respuesta, ¿no? Digamos, estaban señalándonos que los datos estaban mal, pero bueno, nosotros nos sostuvimos porque hicimos una revisión y un escrutinio muy puntual de los datos que soportan la investigación, y además, pues fue el registro público de derechos del agua. Si ustedes se meten a la página de la Conagua y buscan en el, se llama REPDA, REPDA, Registro Público de Derechos del Agua, ustedes pueden poner, buscar a los titulares y pónganle FEMSA, y los pueden buscar todos, ¿no? Muchos de ellos, algo que sí sucedió es que en el análisis de esos datos, el nombre comercial de las empresas no es el nombre que utilizan para extraer el agua. Okay. Entonces hubo un trabajo también muy puntual de muchos meses de Kenia Velázquez en ese sentido para encontrar los nombres que registraban las grandes industrias para extraer esa agua, pero que no lo encuentran como FEMSA o Coca-Cola, sino que tiene muchas otras empresas filiales, ¿no? Más chiquitas, que son las que piden los permisos. Claro, no lo pueden pedir a nombre de Coca-Cola Internacional porque hay muchos trámites y costos, ¿no? Además, digo, legalmente no puede una empresa extranjera tener acceso al agua
que es del territorio nacional. Entonces tienen que usar a filiales registradas como mexicanas para hacerlo. Entonces fue una chamba de muchos meses, un gran trabajo, y bueno, pues cuando la industria hizo las denuncias al medio de comunicación, pues nos sostuvimos, ¿no? ¿Y te acuerdas de algún nombre de alguna de estas empresas grandes que tengan como otro nombre que sea más difícil de rastrear? Híjole, me agarras de bajada, la verdad no. Son muchos nombres, tenemos una base de datos. Además, creo que déjame recordar, me parece que en la página de. Sí, en el reportaje tenemos el explorador de datos, pero no me acuerdo a qué nivel de detalle viene. Si me das un segundo. Igual y cualquier cosa que quede pendiente, que no puedas buscar ahorita y que salga en la plática y queramos después revisar, en el tweet en el que te arrobé, igual ahí podemos ir poniendo abajo más cosas, y la gente que está viéndonos también me pueden seguir y ahí ver cualquier otra cosa, como enlace o cosas así que puedan estar padres. Ah, mira, ya me lo mandaste. Te acabo de pasar, sí, porque no recuerdo. Ah, ese sí lo compartí ya, sí. La base de datos no me acordaba que estaba completa, pero sí la subimos, la subió nuestro Nicolás Aranda, ¿no? El encargado de desarrollo web, subió toda la base de datos. Si ustedes ven en el mapa y ponen el cursor, uh-huh. Encima de alguna de las concesiones, van a ver cómo viene registrado, ¿no? Por ejemplo, yo acá estoy viendo una que dice bebidas purificadas SDRL de CB y es de Pepsi. Entonces, esa revisión, eso en el estado de San Luis, esa revisión la hizo Kenia durante muchos meses, fue mucho trabajo también junto con Nicolás Aranda, y pues trazaron esa línea directa, ¿no? De cuáles son filiales de las grandes industrias transnacionales. Entonces, eso lo pueden ver en el mapa, cualquiera puede entrar, descargar la base de datos, cruzar más datos, hacer más investigación, utilizarla para trabajos escolares, todo, ¿no? Mientras más se usan estos datos de forma libre, pues ahí pueden explorarlos por estado o lo que sea. Sí. Eso está bien. Oye, ¿y cómo llegaste, un ciudadano común o algún estudiante universitario, cómo puede llegar hasta esos datos? Ya explicaste dónde buscar, cómo llegar. ¿Pero cuánto tiempo les llevó esto, pues, para que tuvieran un producto final? Algo navegable. Y además de esa calidad. Bueno, miren, tengo que decir que yo les invitaría a que consulten la base de datos que ya tenemos. Okay. Porque sin duda que es todo un trabajo técnico de parte de Nicolás Aranda en términos de acceso a esta base de datos gigantesca. Porque el Registro Público de Derechos del Agua... pues uno no tiene acceso libre. Esa es una de las, las limitantes. Uno puede buscar los titulares y los nombres de las concesiones, ¿no? O sea, así como te dicen, bueno, yo, Alonso, imagínense, yo tengo, me da el acceso a tener una concesión para perforar un pozo y me asignan un número. Con ese número y con el nombre, pues puedes buscar, ¿no? Solamente puedes buscar de uno por uno y descargar los títulos de concesión uno por uno. Entonces, okay. se pueden hacer de dos formas. Alguien puede hacer una solicitud de acceso a la información para que la CONAGUA ofrezca esa base de datos. Falta ver si la entregan bien y cómo, ¿no? Uh-huh. Y con lujo de detalle. Y además falta que la entreguen en Excel y no te la entreguen en un PDF que no se puede trabajar, ¿no? Por ejemplo, eso sería una cosa. Y la otra, pues, es recurrir a técnicas de investigación de minería de datos y de datos, que son las que utilizamos acá en el Laboratorio de Periodismo de Opinión Pública. Y aparte de todo este problema que nos está trayendo la industria de bebidas chatarra, saludo para el Kevs que va llegando. Mucha gente que se llama Kevin aquí. También el problema que tenemos en México es que es el de distribución. O sea, de hecho, creo que hay lugares donde la gente no tiene acceso al agua. Creo que hay un porcentaje ahí que dice que es el 24% de las personas que no tienen acceso al agua. Entonces, una de las soluciones que he llegado yo a ver es que son sistemas de captación de lluvia. Pero me quedé pensando, o sea, ¿hay algún... ¿cómo se dice? Algún... perjuicio que pudiera ser que muchísima gente esté utilizando sistemas de captación de lluvia en el momento de afectar el ciclo del agua, o en realidad sería una solución genial?
No hay ningún, o sea, digo, yo además de este trabajo de pozos, yo trabajo el tema del agua periodísticamente, y conozco algo académicamente y al menos de las investigaciones que he leído de esta captación de agua pluvial, no afecta en nada. O sea, digamos que afecta más el que, por ejemplo, las ciudades y las planchas de concreto en las ciudades no tengan sistemas de captación de agua de lluvia. Pero si una casa recolecta el agua y llena grandes cisternas que le puedan durar toda una temporada de secas, pues no afecta eso. O sea, no afecta al ciclo hídrico. Yo creo que afecta más el que las ciudades, todo el agua que cae en la mancha urbana, se vaya directamente a la coladera y se ensucie, ¿no? Ese es un gran problema. Más que responsabilizar a los hogares, que podrían hacerlo y ahorrarse consumo de agua municipal, responsabilidad a los tomadores de decisiones en los municipios para no tener un sistema de alcantarillado pluvial, por ejemplo, ¿no? No sé si hay alguna pregunta en el chat, Bori. No he visto. ¿Cuánto tiempo duraríamos sin agua? Es una de ellas. Entonces, pues ahí me voy a enlazar a otra pregunta que yo tenía. También, o sea, bueno, todo este problema del agua obviamente se va a incrementar conforme va pasando el tiempo por distintos factores, como el calentamiento global. ¿Y qué tan cerca estamos de lo que en internet se le llama como las guerras del agua? O sea, ¿crees que eso sea algo que sea cercano, que sea un futuro factible? Mira, estoy tratando de buscar el nombre de una ciudad, una ciudad en África, que si no mal recuerdo se llama Cabo Verde. Sí, Cabo Verde ha llegado al día cero. Ciudad al día cero del agua, ¿no? Sí, perdón, Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, ¿no? Y se declaró el día cero desde 2018, si no mal recuerdo, si no estoy viendo mal, 2017-2018, y eso significa que sí puede suceder que haya ciudades con los niveles de estrés hídrico que se acabe el agua. En el caso particular de León, Guanajuato, déjame, prendo tantito la luz, espérame. Sí. Está poniendo Orionix preguntas en el chat. Ahorita te atendemos, Orionix. Miren, en el caso de León, Guanajuato, ustedes, digo, no sé si conozcan, pero desde hace muchos años existe el proyecto del Zapotillo, en Jalisco, de la presa del Zapotillo, digamos, fue una alternativa al abatimiento del acuífero del Valle de León. León es la tercera ciudad más poblada de México, según el último censo del INEGI, con una gran atracción de inversiones en el estado de Guanajuato, que por sí tiene pocas reservas de agua. El acuífero del Valle de León está muy abatido desde hace muchos años, y entonces, a la falta de agua para el futuro, se ha propuesto el Zapotillo como una presa que pueda traerse el agua desde Jalisco y llevar el agua a la ciudad de León, a la gente de León. Yo creo que eso responde a que la disponibilidad hídrica de nuestro municipio no va a alcanzar durante muchos años más. Pero me parece también que las alternativas que se están proponiendo para solucionar ese problema son las equivocadas, porque justo en León tenemos un problema fuertísimo con el sistema municipal de agua potable, que no sanea el agua como debe de sanearla y no controla la industria para no contaminarla, y entonces no está garantizando que haya un ciclo virtuoso de recuperación de agua en nuestros acuíferos, ¿no? Además de todo lo que ya hablamos, que es lo responsable de abatir los acuíferos, ¿no? Yo creo que es real. Es real que puede suceder en nuestra ciudad, en su ciudad, en cualquier ciudad de México, con los niveles de estrés hídrico que existen, de abatimiento y de sequía, que puede llegar el día cero sin duda, o sea, donde ya no se tenga agua. Les digo, esta Ciudad del Cabo en Sudáfrica ya sucedió y han tenido que recurrir a otras fuentes, a traer agua de otros lados. Mucha gente ha migrado. Entonces sí, es un hecho real. Tenemos dos preguntas del chat. Una es de Orionix, que dice, ¿cuáles son los problemas que Nuevo León enfrenta con el agua? Y te quisiera, si en caso de que no tengas como ese dato particular, ¿cómo se ve el panorama de México y cuáles son los lugares que tienen más estrés hídrico para el futuro? Híjole, mire, Nuevo León, no podría decirlo, realmente no tengo ese nivel de conocimiento,
tampoco tendría yo los datos a la mano, o sea, quizá podría hacer algunas recomendaciones para, pues, para poderlos buscar. Si me dan, denme un segundo y me acuerdo. Ahí pueden ir comentando en el chat cualquier pregunta que ustedes tengan, se las respondemos. Les recomiendo mucho esta investigación que además la voy a compartir por acá en el chat, que se llama Los Explotadores del Agua, uh-huh. que ha ganado premios. Es una investigación de Mexicanos contra la Corrupción que ha ganado premios periodísticos. Y, por ejemplo, les puedo decir, esta investigación sí, incluso puedo leer algunos datos si me lo permiten. Sí, adelante. Están en esta investigación de Mexicanos contra la Corrupción. Miren, déjense, las voy pasando el chat por si la quieren compartir con la audiencia. Claro. Y que le vayan echando ojito. También es muy reciente, si no mal recuerdo, se publicó el año pasado. Y dice, por ejemplo, que el estado que tiene más títulos de concesión, o los estados que tienen más títulos de concesión, que son los permisos para extraer, ¿no? Son Jalisco, los voy a leer en orden, Jalisco, Yucatán, Chihuahua, Zacatecas, Veracruz, Sonora, Guanajuato, Oaxaca, Tamaulipas, San Luis Potosí, Coahuila y Nuevo León. Y de ahí para abajo, ¿no? Y luego, en volumen de extracción, tenemos al estado que extrae más agua, a Chihuahua, luego a Jalisco, luego a Guanajuato, luego Sonora, Yucatán, Estado de México, Veracruz, Campeche, Michoacán, Zacatecas, Quintana Roo, Puebla y luego Nuevo León. Digamos, afortunadamente para ustedes no está Nuevo León dentro de los estados que más extrae agua, pero sí podrían utilizar la herramienta del Instituto Mundial de Recursos Naturales que se llama Aqueduct Beta. Y en Aqueduct Beta, déjame te lo anoto acá, pueden buscar a Nuevo León para, pues para saber cuánta agua, perdón, el nivel de estrés hídrico que tienen, ¿no? Oh, ahorita sí. no recuerdo en dónde está, en qué número de, en qué parte del ranking, ¿no? Si tan arriba o más abajo, pero sí lo pueden buscar. Lo que sí se sabe, claro, es que la Ciudad de México está cerca también del día cero, como le llaman, ¿no? Porque están extrayendo demasiadísima agua del subsuelo, que incluso está haciendo que la ciudad se empiece a hundir también. Sí, eso es un problema muy particular de Ciudad de México, pero sí, tienen ahorita justo problemas fuertes, ¿no? Con la gestión del agua en la ciudad. Y, o sea, bueno, vamos a hablar un poquito de las alternativas. Bueno, aquí nos dicen, ¿cómo nos preparamos? Que también está vinculado. ¿Cómo nos preparamos para combatir la sequía inminente? Y quisiera como volver a retomar un poquito de lo que ya mencionamos. O sea, sí, a lo mejor sí está como que muy, como muy idealista el pensar que podemos hacer como un boicot a las marcas que están haciendo esto con nuestros suministros de agua. Pero esa podría ser una opción, dejar de consumir de plano todas estas empresas, o sea, Coca-Cola, Pepsi, todas las que mencionan en el artículo, Corona, Modelo, esa es una opción. La otra que también, otra conclusión a la que llegamos en esta plática, pues sistemas de captación de lluvia, o sea, si tú tienes los recursos económicos para implementar ese sistema en tu casa o de alguna manera como más rudimentaria sabes cómo hacerlo, pues adelante, esa es una opción súper viable. Mira, perdón, yo diría que, digo, más allá de mi ejercicio periodístico y que escapa a los límites del reportaje de lo que presentamos, ¿no? O sea, esta opinión ya es a título personal. Yo qué podría decir, yo creo que sí puede haber un boicot a las industrias. Esta es una herramienta promovida desde el movimiento ecologista desde hace muchos años, el boicot a las industrias y a los consumos. Informar a los consumidores no solamente de los daños a la salud, sino, perdón, de los daños al medio ambiente, sino de los daños a la salud. O sea, coincide, y lo mencionamos esto sí en el reportaje, que son estas industrias no solo una de las que contribuyen a la crisis del agua, sino también a las que contribuyen a la crisis de diabetes e hipertensión en México, que son de las principales causas de muerte, ¿no? Nada más para poner un ejemplo, en el caso de Guanajuato, que es lo que recuerdo, Guanajuato ha sido muy mediático por la violencia criminal y los asesinatos y los homicidios, pero al día de hoy, o al menos el año pasado, 2020, murió más gente por diabetes e hipertensión que por asesinatos, ¿no? Que por homicidios. Entonces, solamente un poco para dimensionar las causas de muerte y a qué se relacionan. El nivel de mortalidad en 2020 fue altísimo con la pandemia,
pero también porque somos una población muy enferma de diabetes y hipertensión, y eso complicaba los efectos de la COVID-19. Entonces creo que hay que promover y difundir la información de que no solo afecta al medio ambiente, sino literalmente nos está matando. Esa es una forma de poner las cosas y que haya un poco más de conciencia al respecto. Creo que sí tiene que haber una elección a nivel individual de qué cosas consumir y qué no, pero también creo que tenemos que hacer efectivo nuestro poder social, ¿no? O sea, tenemos que fomentar más organizaciones, más colectivos, más denuncias, más exigencias, más participación en las consultas a las leyes, porque tienen esos mecanismos, ¿no? O sea, cualquiera puede verter comentarios en la consulta, ¿no? En la consulta de una ley, por ejemplo, hay estos mecanismos de participación que se deben buscar. Y creo que acercarse, por ejemplo, a organizaciones. Yo quizá diría aquí, por ejemplo, al Poder del Consumidor, que es una organización importante que da cuenta de las afectaciones de los productos ultraprocesados. Y creo que más allá que los esfuerzos individuales, que son buenos, creo que importan los esfuerzos a nivel social, ¿no? A nivel colectivo, que haya denuncias, que haya manifestaciones cuando sea preciso, y que haya una exigencia a nivel generalizado, ¿no? Sin duda, por congruencia, pues mantener una cuestión de elección individual, pero sí que se sepa que si esto no está coordinado socialmente, no va a arañar ni siquiera poquito a las grandes industrias, ¿no? Y todo comienza por informarnos, ¿no? O sea, si no sabemos qué es lo que está pasando, pues no sabemos qué es lo que tenemos que hacer o cómo debemos actuar. Y entonces, o sea, las personas que están viendo esta charla, pues saben, o sea, es un tema que es importante, y si quieren difundir esto, va a estar también en YouTube, pueden pasar esta plática. No tienen que pasar esto, o sea, con la simple idea de que ustedes ya tienen en la cabeza de qué es lo que, los primeros pasos que debemos de tomar, pues ya podemos empezar a hacer algo, y así es como comienza la organización social. No sé, Kevin, ¿quieres decir tú algo para empezar? Vamos a empezar a cerrar. Sí, quería preguntarle, hace como unos 20 minutos señalaste algo y me acordé ahorita. En Nuevo León hubo un rumor de que el nivel de presas ya estaba por los suelos, lo cual era cierto, pero luego llovió y de acuerdo con la Conagua, pues ahorita Nuevo León está bien en presas. Estamos en un 30, 50, 40 y 70 de presas, en las cuatro más importantes. Pero la gente comenzó a comprar garrafones de agua purificada. Y bueno, yo no le encontré sentido porque leyeron estos rumores, ¿no? Pues entonces, No sé si pasa esto en tu estado o si pasó. Y yo también supe. Perdón. Que te cortaste sí. Cuando yo hablé. También supe que, o sea, que cuando estaba sucediendo esa crisis de que estaban secas las presas, hicieron llover, ¿no? O sea, creo que mandaron un avión de la Zagarpa o no sé cómo estuvo la onda, pero que causaron lluvia sí. Artificial, como le hacen en Dubái. Pues miren, no, realmente no conozco, no estoy informado de eso que sucedió por allá, ¿no? No sé. A ver, un poco cómo interpretar la pregunta, Kevin. O sea, si esto ha sucedido también acá, la respuesta sí, sería... Lo que te preguntaba es que si sucedió también hace poco en tu estado o si ha sucedido en el pasado por este mismo asunto, porque aquí te es reciente y nunca se había visto. Lo que sucede acá son estos cortes de agua, ¿no? Sí hay cortes a las colonias. Hubo estos cortes durante estas semanas de secas. También hubo esta baja en la disponibilidad de agua en las presas, sí lo hubo, no hubo estas reacciones, ¿no? Pero bueno, pensando como en lo que podría suceder, sin duda, bueno, pues acuérdense, se acordaron de la crisis del papel de baño al inicio de la pandemia, ¿no? Uh-huh. Entonces, sin duda, o sea, sin duda son reacciones que tenemos socialmente, y creo que, como dice Body, la información es lo mejor. O sea, y prevenir en ese sentido, empezar a tomar acciones pues prontas para prevenir esto, ¿no? Tanto en términos de información como en términos de preparar a los municipios, a las comunidades, a los barrios, a las localidades para una crisis de este tipo, mientras que al mismo tiempo se le exige a las empresas y a los gobiernos que respeten las leyes que tenemos, ¿no? Y bueno, pues tienen conclusiones finales, si quieren yo empiezo, pues, o sea, ya lo mencionamos, en realidad el poder que va a hacer que esto mejore esta situación es la información,
la organización y las decisiones personales, o sea, que tú decidas qué consumir por convicción propia y alejarnos de todo esto que ya sabemos, o sea, no, no estamos inventando nada, hay ya evidencia de que nos está haciendo mal. Sigo yo, Kevin. Señor Bien. Alonso. Dale, dale. Nada, pues yo me sumo a esta, creo que es una perfecta conclusión la de Body, o sea, sin duda, sí es por un lado la organización, ¿no? La organización social, formar colectivos, formar organizaciones, generar asociaciones, está en nuestro derecho, ¿no? Vigilar a las autoridades y a las empresas, acercarnos a las instituciones que son las que tienen que cumplir, hacer y hacer cumplir la ley, hacer las denuncias pertinentes desde lo local, ¿no? O sea, si falta agua en mi barrio y sabemos qué sucedió, pues busquen a un periodista, a una periodista, comuniquen la información, difundan en redes sociales, documenten, ¿no? La crisis, compártanla para que los tomadores de decisiones también entiendan. Y por otro lado, esto, hacer elecciones también a nivel personal, que eso también sin duda sirve, pero siempre complementándolo con formas de organización colectiva, ¿no? Okay. Qué bien. Yo le dejaba la conclusión final a Alonso como especialista Perfecto. en materia. Bueno, pues entonces, si ya saben, les voy a poner en el chat el Discord para que se quieran unir ahí para seguir platicando de este tema que es muy interesante. Te agradezco muchísimo, Alonso, por venir a unirte aquí en nuestra charla. La verdad es que está muy interesante toda esta información que presentaste y muchos datos que no conocía. Y pues nada, o sea, genial. Muchísimas gracias. Pues acá estamos igual a sus órdenes. Cuando sea necesario, nos volvemos a ver. Cuídense mucho. Nos vemos. Que Déjenme estés. Buenas detengo el noches. stream. Bye. Adiós. Salud.